Muy buenas noches, señoras y señores. Comenzamos Polideportivo en este viernes 10 de septiembre, previa de la primera jornada futbolística de la temporada 2021-2022 para nuestros equipos, concretamente para el inicio de la territorial preferente, donde recordamos esta campaña tendremos dos representantes, el Abarán Club de Fútbol habitual, tradicional en la misma, y el recién ascendido Club Deportivo Olla del Campo, que sin duda está viviendo un momento excepcional, un momento histórico. Esta noche, en esa previa de ambos encuentros, vamos a intentar abusar un poquito de la confianza de sus entrenadores para que desde el mismo lugar en que se celebra el último entreno de la semana nos den sus apreciaciones, nos cuenten cómo se presenta este primer partido, cómo se presenta esta temporada, sin duda interesante. Comenzamos. Estamos precisamente por uno de esos dos encuentros, el que se va a celebrar en casa, el que se va a jugar el domingo a partir de las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, dentro del Grupo 1, y que bajo el punto de vista de todos los que siguen la preferente, podemos catalogar como el gran partido de la jornada, ya que se van a enfrentar el Club Deportivo Olla del Campo como anfitrión frente al Club Deportivo Cieza, probablemente el gran favorito para la mayor parte de la gente que compone el mundillo futbolístico, la gente que está alrededor de la categoría y que conoce los movimientos que ha habido de mercado a lo largo de todo este verano. El partido, como digo, se jugará a las 6 de la tarde y en esta noche de viernes, precisamente, el equipo dirigido por José María Eguilegor se encuentra celebrando su último entrenamiento precisamente en el Municipal Abranero, en el campo de Las Colonias. Y parece que ya le tenemos al otro lado del hilo telefónico. José María, mister, buenas noches. Buenas noches, Andrés, ¿qué tal? Bueno, pues bienvenido de nuevo. Y bueno, ¿cómo está el ambiente a menos de 48 horas del debut en la categoría? Bueno, pues buenas noches de nuevo y muchas gracias por la llamada. Pues con mucha ilusión, la verdad. Ya sabes que, bueno, debutamos en la categoría, por lo tanto la ilusión, las ganas y la emoción es enorme y vamos a intentar pues hacer una campaña lo más digna posible. Y lógicamente, pues el primer partido nos ha tocado el coco de la categoría, pero bueno, lo dicho, intentaremos competir lo mejor que podamos y que sepamos y nada, con mucha ilusión. La pretemporada ha sido bastante positiva en cuanto a marcadores, quizá esto pueda desatar un poquito la euforia entre la afición, pero supongo que desde dentro, desde el cuerpo técnico, haréis una valoración distinta. Sí, hombre, cada partido es un mundo. Como bien has dicho, pues los resultados nos han acompañado porque al final también reconocemos que consideramos que tenemos un buen equipo, pero evidentemente ha habido partidos donde hemos tenido que rectificar cosas, que mejorar cosas, que modificar cosas y otros pues que hemos estado muy contentos, que sí que es verdad que el resultado ha sido acorde a lo visto sobre el terreno del juego. Así que pues valoración pues como todos, ¿no? Partidos buenos, partidos regulares, partidos malos, pero bueno, para eso está la pretemporada, ¿no? Para conocer un poco los defectos y las fortalezas de tu equipo, de tu plantilla y poder reforzarlo y pulirlo lo mejor para de cara a la temporada. En cuanto a los objetivos, no sé si también habrá pasado un poquito la euforia del ascenso y ahora se ve con más tranquilidad, ¿no? Es una categoría nueva, van dos ascensos consecutivos, pero este año además, con la ampliación de equipos y con la cantidad de equipos descendidos de tercera, parece que se presenta una preferente muy muy competida. Pues sí, como bien dice, además salió hace poco el reglamento, la forma de competición y es verdad que, bueno, con todo lo que has comentado, pues se pone complicado. Evidentemente nuestro objetivo es la permanencia, sabemos que vamos a estar ahí luchando por
por permanecer en esta categoría, que como bien has dicho, hay auténticos equipazos, ¿no? Sobre todo los que nos rodean, como Abarán y Cieza, y Albert, y por tanto, pues nosotros vamos a intentar hacer el mejor papel posible, como te he dicho anteriormente, competir. Venimos de dos ascensos, ¿sí? Porque considerábamos que el nivel de la plantilla nuestra era superior, reforzándonos con jugadores bastante pues expertos, experimentados, con bastante pues calidad, talento para las categorías que competíamos, y es verdad que este año pues pensamos que los jugadores sí que son acorde a la categoría en la que vamos a competir, y de verdad vamos a ver a la verdadera olla del campo, por así decirlo. De momento, en cuanto a la plantilla, bastante compensada, algunas incorporaciones muy jóvenes, un par de jugadores veteranos que creo que pueden ser los que impongan esa veteranía en los momentos complicados. Y bueno, lo cierto es que, como tú decías, hay otros muchos jugadores de los componentes de la plantilla de años anteriores que ya tienen experiencia en esta preferente, incluso en tercera. Correcto. Sí, pues lo has resumido a la perfección, la verdad que poco más que matizar. Nosotros cuando empezamos en esta aventura, excepto bueno el año pasado que no pude estar con el equipo, hace ya 3 años y pico, casi este es el 4º año ya de esta aventura, intentamos reforzarnos con jugadores siempre una vista a largo plazo, ¿no? Sabiendo que el equipo pues podía llegar a preferente en margen de años considerables y que esa gente podía acompañarnos en el camino. Por supuesto, han habido bajas a lo largo de este camino y nos hemos incorporado hemos incorporado jugadores de muchísima calidad y recorrido, como por ejemplo Jorge Gato o David Roca, está en el Abarán, o ahora por ejemplo Juanjo León, Pablo Castaño. Es decir, estamos hablando de gente que, como bien has dicho, ha debutado, ¿no? Ha participado en tercera, con la tercera división, en preferente durante la mayor parte de su carrera deportiva, y al final pues para nosotros son refuerzos fundamentales, porque en esta categoría pues la veteranía y la experiencia pues es un grado, ¿no? Como dice el dicho, y tenemos la suerte de que hayan querido enrolarse con nosotros, y nada, a ver si podemos disfrutar de un gran año, jóvenes, nobles y veteranos. José María, si a día de hoy te preguntaran qué te parece la distribución de los dos grupos, si tú ves diferencia entre uno y otro, ¿cuál es tu opinión personal? Pues la verdad que poco tengo que decir, porque al final son las reglas del juego y hemos aceptado competir en ellas, ¿no? La parte positiva, pues lógicamente los desplazamientos, que los jugadores que nos rodean pues son más cercanos, que tenemos más conocimiento y posibilidad de conocer lo que es equipo, pero es verdad que en nuestro caso, pues creo que, si no me equivoco, somos el único equipo que de los que ha ascendido en esta categoría. Al final, pues creo que para nosotros va a ser mucho más complicado que si a lo mejor hubiera sido en formato cremallera o haber realizado otro tipo de disposición, como por ejemplo el año pasado, que también había muchísima diferencia entre los dos grupos. Entonces, deportivamente, quizá el formato cremallera nos hubiera beneficiado, entre comillas, si hubiéramos caído en otro grupo, pero al hacerlo por cercanía y por kilómetros, pues bueno, pues ya sabemos que tenemos, pues lo dicho, Cieza, Barán, Fortuna, Molina y otros tantos que no me puedo olvidar, que bueno, que al final pues nos van a poner las cosas muy, muy complicadas. Pero bueno, lo que te digo, yo soy optimista, aquí estamos trabajando mucho, con muchísima ilusión, desde la directiva hasta toda la afición, y por interés y por ganas y por ilusión no nos va a ganar nadie, eso lo tengo claro. Y para terminar, mister, el domingo partidazo, el calendario no puede ser más caprichoso. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues mira, además yo también soy de Cieza, pues nada, al final, como otro dicho muy común en el fútbol, ¿no? Que al final te tienes que enfrentar contra todo. Pues nos ha tocado el Cieza, que como todo el mundo sabe se ha reforzado maravillosamente, que yo tengo una gran estima a muchos de los jugadores, de los directivos y demás. Y nada, pues intentaremos competir con la cabeza alta, que pues eso, que sea un partido divertido, entretenido, y ya está. Luego que pase lo que tenga que pasar y a pensar en el siguiente choque cuando pase y punto, porque al final lo que te digo, tenemos que enfrentarnos contra todos, son 3 puntos como todo, aparte del aspecto emocional que todos podamos tener, sobre todo los de Cieza. Pero bueno, también nosotros pues bueno tenemos un poco de menos presión en ese aspecto, porque hay mucha diferencia entre los equipos, por lo tanto, tranquilo, estamos bastante tranquilos. ¿Y de tu equipo, del momento, de los jugadores que tienen diligenciada ficha, están todos disponibles? ¿Hay algún jugador tocado? Sí, no, de momento vamos con todo el plantel, lógicamente los que decidamos
el cuerpo técnico que van convocados, así que en ese aspecto no hemos tenido lesiones, no hemos tenido nada grave, así que estamos contentos con poder disponer de todo para intentar afrontar el partido en las mejores condiciones posibles. Pues nada, mucha suerte de cara al domingo y bueno, esperemos disfrutar de un gran espectáculo en este inicio de competición. Seguro que sí, nosotros también lo intentaremos y por nuestra parte no será. Muchas gracias, Mister, por tu amabilidad. A ti siempre, Andrés. Un abrazo. Buenas Hasta luego. Saben, en el Club Deportivo Cieza algunos fichajes importantes, entre los que destaca sobre todo el de la Bananero, Nicolás Damián, el goleador, el pichichi de las últimas temporadas, si exceptuamos la última en la preferente, un equipo que mantiene a 10 jugadores de la temporada pasada, pero que ha hecho 12 incorporaciones, algunos jugadores de categoría superior, con un claro objetivo, el ascenso de categoría, el llegar a la tercera división. El domingo, la oportunidad de verlo en Las Colonias, ante un Club Deportivo ya del campo, que como 25 protagonistas, 25 jugadores, tiene a los porteros Ignacio Noguera, Lorenzo y Edu Puche, los defensas David Ross, Dani Parra, Ángel, España, Ayala, Parra y Ato, este último incorporado del UCAM Murcia Juvenil, los centrocampistas Javi Toledo, José Antonio, Chechu, Quiterio, estos dos por cuestiones personales están todavía sin dar de alta, y las novedades de Torrano, jugador procedente del Ceutí Sub-23, y Juanjo León, que ha sido el fichaje de última hora, un jugador veterano que lleva muchos años apartado del fútbol activo, pero un jugador que ya militó en el Abarán en la última, en la temporada 11-12, y al que las lesiones de rodilla pues le impidieron tener mayor continuidad, pero que puede ser importante en el esquema de José María Aguilegor. Y luego ya como jugadores de ataque, pues Omar, Pascual, el goleador Benji, Adri Lerenas, que también ha vuelto con muchas ganas, Gatico, que hizo una final de temporada extraordinaria, David Cano, Núñez, Álvaro y Pablo Castaño. Pablo, que es otro de esos veteranos, un jugador que hace dos temporadas era importantísimo en el Abarán, perdió parte de esa trascendencia por decisiones del entrenador o por forma, por lo que fuera, pero pasó a ser de ser casi insustituible a pasar a una posición residual. El pasado año ya no jugó y este año se incorpora al Club Deportivo Valle del Campo, pues con ganas de volver a disfrutar del fútbol. Ya saben, la cita para ese partido, para ese partidazo, el domingo a las 6 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, Club Deportivo Valle del Campo, Club Deportivo Cieza. Preferente y con otro partido que además se adelanta la jornada de mañana sábado, el debut del Abarán. Concretamente será en el campo municipal del Esparragal, donde se enfrentarán Centro Deportes Esparragal y Abarán Club de Fútbol. La verdad es que es un partido que hace varios años se produjo durante varias temporadas consecutivas. La temporada anterior, por aquello de haber dos grupos, el Esparragal estuvo en el grupo contrario y es el equipo de esta pedanía de la capital, pues un equipo clásico de la territorial preferente, sigue estando dirigido por José Carrillo, mantiene bastantes jugadores de la temporada anterior, ha realizado algunos fichajes también de otros equipos de la zona, como Ciudad de Murcia, Club Deportivo Alberca, etcétera, etcétera, pero bueno, un equipo que saldrá con ilusión de no pasarlo tan mal como la temporada anterior, porque acabó noveno, con 26 puntos, pero a solo dos del undécimo, que era posición de descenso, que tuvo 24, y eso sí, separado del colista, que tuvo 5, pero ya saben, después la federación decidió que no hubiera ningún descenso y esos mismos equipos van a estar de nuevo en la territorial preferente en esta temporada, aunque no por merecimientos deportivos, lo que supone que, como decíamos la semana anterior, en este año dos grupos de 15, pero al menos 5 equipos van a descender de cada uno de los grupos. En cuanto a Abarán, pues también con la plantilla prácticamente al completo, y vamos a tener oportunidad de saludar por primera vez desde aquí, desde Radio Abarán, al nuevo inquilino del banquillo, a Juanjo García. Juanjo, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ante todo, agradecerte que estés con nosotros unos minutos, a pesar de que está en el entrenamiento, y darte la bienvenida, porque no hemos tenido oportunidad de hablar todavía.
muchísimas gracias. Bueno, ahora ya ha pasado la pretemporada y estamos a punto del inicio de la competición. A menos de 24 horas, terminando el último entrenamiento, ¿cómo se presenta el partido de mañana? Pues bien, partido complicado. La primera jornada siempre es un poco rara por la ansiedad que genera, las ganas que tiene ya un mes y medio competir, o sea, entrenando para competir. Pero bien, es optimista, la plantilla está bien físicamente, está bien mentalmente y creo que lo vamos a afrontar de la mejor manera posible. En cuanto al rival, al Centro Deportes Esparragal, estaba yo comentando que ha hecho bastantes cambios en su plantilla. Supongo que tú, que es más o menos también de la zona, que conoces esa zona, sabrás más o menos cómo han sido esos movimientos y qué opinión te merece el rival. Bueno, Esparragal siempre es un equipo competitivo, siempre arma buenos equipos. Igual es un campo pequeño, un campo, ellos son en su campo, siempre todos los años son fuertes porque al final ellos saben jugar en su campo. Y se hacen fuertes ahí en un campo muy complicado, sí, todos los años. Campo pequeño que se vive de los errores del rival, un campo que... Y yo creo que se han reforzado bien y, en fin, el entrenador conoce la categoría y conoce los jugadores y creo que ha hecho buen equipo, como todos los equipos. En fin, o sea que todo el respeto a todo rival es lo que se merece y yo, nosotros igualmente. Entonces yo creo que va a ser un partido competido por la ansiedad de la primera jornada y ante un buen equipo en un campo muy complicado, de los más complicados seguramente por las dimensiones de la categoría, y nada, hacer las cosas lo mejor posible para traernos los tres puntos. Bueno, vamos a volver a lo nuestro, a nuestro equipo, y si te parece, en principio, ¿nos podías explicar brevemente cuál ha sido la trayectoria de Juanjo García en los banquillos para aquellos que no lo conozcan? Pues, los banquillos, pues yo llevo entrenando categorías inferiores muchísimos años, yo no sé, son 17, 18 años. Pues empecé a recorrer muchos clubes, del barrio en el Progreso, Cordillera, Alberca, luego me fui a Guadalupe, ya categoría más juvenil de Liga de Primera, con el que ascendimos a Liga Nacional. Ahí estuve 6 años en el Cabezo, ahí en Guadalupe también estuve en Preferente. En el Cabezo me tiré 6 años tanto en Preferente como en Primera Autonómica como en Liga Nacional. Y en Beniel de Preferente el año pasado y aquí este año. Mister, bajo mi punto de vista, conforme hemos ido viendo las nuevas incorporaciones del equipo, me parecía una plantilla incluso más compensada que la del año anterior, pero los resultados de pretemporada no han sido muy brillantes y quizá el público puede estar un poquito nervioso, porque probablemente no hemos visto al verdadero equipo de Labarán. Sí, hombre, la plantilla yo creo que está bastante compensada en todos los puestos, con más de un futbolista que... con 2 futbolistas mínimos cada puesto que deben de rendir en igualdad de condiciones, estando bien, y creo que estamos muy contentos con la plantilla que hemos hecho. Sí que los resultados no han sido los esperados, pero el ritmo de juego ha sido bueno, en fin, no ha faltado el gol, que es la tarea pendiente. Pero que al fin y al cabo el fútbol son dinámicas. En cuanto entre, en cuanto se cambie esa dinámica, pues seguramente hay muchos futbolistas que tienen gol. O sea que aquí en la plantilla hay muchos goles al cabo de una temporada, en cuanto a nombres. Entonces creo que tampoco estoy nervioso, o sea, eso cambiará seguro sí o sí. De cara al partido de mañana, de los 22 hombres disponibles, ¿estarán todos? ¿Hay alguna baja? Hay alguna baja, poca, pero alguna baja hay. Pero bueno, hemos hecho una plantilla lo suficientemente larga y competitiva para no preocuparnos si un día está lesionado uno, un día está lesionado otro. Hace unos minutos le preguntaba a José María Aguilegor, al entrenador del Club Deportivo Villa del Campo, que qué le parecía a nivel personal lo que era el potencial o el presumible potencial del Grupo 1 y del Grupo 2. En este caso, Juanjo García, ¿qué opinión tiene a este respecto? Yo creo que, sinceramente, mi opinión es que el grupo nuestro es, creo, porque realmente el conocimiento de los equipos que hay más cercanos. El otro, al final, pues hay muchos equipos de kilómetros de Murcia. Y no lo sé, pero creo que por lo que yo conozco, nuestro grupo es bastante más competitivo. O sea, creo que es más fuerte que el otro, no lo sé. Pero al final los partidos hay que jugarlos y los dos grupos tendrán su grupillo arriba para intentar ascender y al final esto es muy igualado. Supongo que también en otro grupo hay equipos que quieren ascender con presupuestos mayores o menores. Entonces tampoco que mirar, yo creo que el grupo es el que es y hay que luchar con lo que tenemos contra lo que nos ha tocado, no hay más. Pues Mister, muchas gracias por atendernos esta noche y espero que dentro de poquitas semanas podamos vernos en directo, podamos charlar y si puede ser tener una conversación un poquito más larga también con nuestros oyentes, pues para seguir conociendo a este nuevo Abarán de Juanjo García.
De acuerdo, muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias y suerte por la mañana. Venga, gracias, hasta luego. Bueno, pues ya les decíamos, este partido se juega mañana sábado, 6:30 de la tarde, en el campo municipal del Esparragal, Centro Deportes Esparragal, Abarán Club de Fútbol. Un Abarán que cuenta en su plantilla con 3 porteros, al igual que ocurre con el Club Deportivo Valle del Campo. Borja Saldaña, que tiene que cumplir sanción de la pasada temporada, estará de baja 2 partidos. David Fernández, al que todos conocemos, y la novedad es Iván, portero procedente del Cabeza de Torres. En la defensa, Ismael y Kobe siguen para cubrir el lateral derecho como la temporada pasada, Pepe Marín el izquierdo, Jorge Schuster y Javi Parralo el eje de la zaga, incluso también el lateral izquierdo, y se incorpora Adrián Piñera, jugador que procede del Ciza, jugador muy joven, pero que de momento no cuenta con la ficha diligenciada y, según nos comentan desde la directiva, muy probablemente compaginará el Abarán en preferente con el Club Deportivo Abarán como filial en segunda autonómica, del que hablaremos después. En la zona del eje del centro del campo, la zona en la que comienza el juego de cada equipo, Dani Cánovas, Álvaro Gil y Carlos Baca siguen respecto al año pasado, también al Eseco, y la incorporación de Jesús Navarro, un jugador con muchísima experiencia, tiene que ser importante. Ángel, que estuvo hace un par de temporadas en el Abarán con un gran rendimiento, Julio Jiménez, procedente del Plus Ultra, y Carrillo, otro ex del Abarán, esta vez procedente del Churra, serían jugadores para banda para completar el ataque con Gonzalo Guardiola, Javi Hielo, Billy, que ha jugado algunos minutos como lateral, y los delanteros centros, Javiti, Chopo y Antonio Fenol, procedente del Churra. Para este partido, Omane y Chopo no tienen que no habían nombrado, Omane tampoco tienen diligenciada ficha, pero de momento son 22 los disponibles, son 18, 21 en este caso, al no poder contar con Borja, pero son 18 los que puede convocar el entrenador, con lo que habrá que hacer algún descarte, y tanto en uno como en otro, esperar que poco a poco, pues cada uno de los entrenadores vaya encontrando su equipo ideal, que luego al final no lo es tanto, porque como nos decía Juanjo García, van sucediéndose las lesiones, van sucediéndose las sanciones y todos tienen que aportar. Y esperemos que en estas 2 plantillas que este año nos representan en preferente, pues puedan llegar al objetivo marcado por cada uno de ellos. Doble jornada este fin de semana, mañana sábado en el Esparragal, 6:30 de la tarde, Centro Deportes Esparragal, Abarán Club de Fútbol, el domingo a las 6 de la tarde. En Las Colonias, el partido de la jornada, Club Deportivo Ya del Campo, Club Deportivo Cieza. Polideportivo, tu información deportiva local en Radio Abarán. Ahora, con la territorial preferente, recordar lo que son los partidos de este grupo 1, que es el que seguiremos más asiduamente, aunque sin olvidar el grupo 2. El partido Plus Ultra Club Deportivo Beniel se juega mañana sábado a las 6 de la tarde en el municipal de Llano de Brujas. Cejín Deportivo, Escuela Deportiva de Churra, en el Polideportivo Municipal del Almarjal a las 6 de la tarde. El sábado también a las 6:30 en el Polideportivo Municipal del Real, el Real Villa de Fortuna. Para el sábado a las 7 en el Limonar está previsto el Club de Fútbol Santomera Muleño. Y para el domingo quedan 2 partidos. A las 6:30 de la tarde en el Miguel Indurain, Independiente de Ceutí, Molina. Un partido interesante. El partido más llamativo, ese Club Deportivo Ya del Campo, Club Deportivo Cieza en el Municipal de Las Colonias. Y como antes decíamos también, a las 6:30, pero del sábado, en el Esparragal, el Centro de Deportes Esparragal Abarán. Descansa el Yeclano Deportivo B. Para que nos vayamos haciendo una idea a lo que es el otro grupo, el grupo 2, este fin de semana se miden Águilas y Mar Menor B, Montecasillas, Juvenia, Algar, Sociedad Fomento y Cultura Minerva, Alhama, Algezares Deportivo, Lorca Fútbol Club Olímpico de Dotana, Alcantarilla, Pinatarense y Roldán Club Deportivo Atlético Cabeza de Torres. Descansa el Balsillas.
una anécdota que nada tiene que ver con la territorial preferente, sino con el Grupo 13, y es que en la página web de la Federación Murciana, de forma insospechada, se ha producido un error, está por escrito, no sé si lo habrán modificado, porque en la página de inicio de la Federación aparece el calendario de esta segunda jornada en el Grupo 13, y el primer partido aparece Fútbol Club Cartagena, Club de Fútbol Lorca Deportiva, domingo 12 del 9 a las 8 de la mañana en Pinatar Arena. Así, sucesivamente, otros dos partidos a las 9 y luego por la tarde aparecen los partidos a las 4 y 4 y media. Pues bien, es un error generalizado y hay un error de 2 horas en todos los partidos. Es decir, el partido que aparece a las 8, cuando se entra en el apartado de competiciones, aparece con su horario real, que es las 10 de la mañana. Pero simplemente como anécdota. Y para terminar con el mundo del fútbol, como les decíamos, recordar que ya tenemos calendario de segunda autonómica, donde militará un año más el Club Deportivo Abarán, que debutará el próximo 17 de octubre. Primera jornada en que los partidos a disputar serían Ciudad de Calasparra, Cotillas, vuelve el Ciudad de Calasparra, de nuevo dirigido por Ico, Veteranos Alguaza, Archena B, Ciudad de Yecla, Rincón de Seca, Fútbol Club Blanca, nuevo en la categoría con Pepe González como persona clave y con Javi Bernal en el banquillo, frente a Ceutí Atlético, y la Copa Club de Fútbol frente a Club Deportivo Alberca, además de la Escuela de Fútbol Alto Real, Club Deportivo Abarán, donde Jonathan Bastida será de nuevo el primer entrenador. Pero tiempo habrá de hablar también con los representantes del Club Deportivo Abarán y centrarnos no solo en el equipo de segunda autonómica, sino también en sus bases. En cuanto a balonmano, dos noticias rápida, ya lo adelantábamos el lunes. La competición, las competiciones comienzan el próximo 25 de septiembre, pero antes, una semana antes, es decir, el próximo fin de semana, está previsto que se celebre el 40 aniversario de la Asociación Abaranera y, por tanto, con ese protagonismo, con esos partidos amistosos que se jugarán a lo largo de todo el día en el pabellón Príncipe de Asturias, queremos hablar largo y tendido la próxima semana, el próximo viernes, con algún representante del club. Y también en balonmano decir que hoy ha comenzado en la manga del Mar Menor el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, el CESA de Balonmano Playa, entre hoy, mañana sábado, y el domingo 12, que pondrá su punto final. Todos aquellos que quieran acercarse, sin duda, pueden disfrutar de un grandísimo espectáculo. En cuanto a baloncesto, pues está confirmado que la Escuela de Baloncesto Abarán tendrá dos equipos federados esta temporada 21-22, el cadete femenino dirigido por Carlos Toledo y el infantil masculino, que suponemos seguirá a las órdenes de Tino Gil. Y el pasado lunes hablábamos de algunos de esos deportistas que están fuera de nuestra frontera y nos comunicaban esta semana que hay un chaval local que vive en Olla del Campo, de la Olla del Campo, Alex Salar, que ha fichado este año por el Cartagena para jugar en el filial del equipo que jugará en Les Plata. Un dato también importante y que intentaremos seguir dentro de nuestras posibilidades a lo largo de toda la competición. Y en cuanto a fútbol sala, el pasado lunes les decíamos también que tenemos en segunda B a Jorge Montiel y Jorge Móvar en el Zambú Pinatar, que tenemos a Teo, que repite en el Imperial, y nos olvidábamos de que hay otro jugador local que también ha dado el salto, concretamente Paco Box, que ha fichado por el Jumilla, ascendido a la segunda división B, por sorpresa, porque ganó la final a Molina, pero finalmente Molina también ha alcanzado plaza en la categoría de bronce al desaparecer el Elche por perder su filialidad con el Elche Club de Fútbol. En fin, son jugadores locales, como el resto de jugadores de balonmano que están en equipos de categoría nacional y que intentaremos hacerle un pequeño seguimiento a lo largo de toda la temporada, porque sin duda es un éxito de nuestro deporte que sigamos exportando jugadores en distintos deportes, en distintas categorías, que puedan representar, que puedan defender el pabellón abaranero a nivel nacional. En fin, con eso vamos a poner el punto y final a nuestro programa en la noche de hoy, agradeciendo de nuevo sobre todo a los dos entrenadores que hayan cortado un poquito su trabajo en los entrenamientos para atender a los oyentes de Radio Abarán, para atender a los oyentes de Polideportivo. Y ya saben, mañana sábado juega el Abarán, el domingo juega el Club Deportivo Olla del Campo. Mucha suerte a los dos, el lunes lo repasamos todo aquí en Polideportivo. Feliz fin de semana a todos y hasta el lunes.